suceder mañana en el programa, pero en un ratito. Respira, respira, que esa niña se desmayó, no saben, hemos tenido que levantarla, por eso todo es infartina. Y tú sabes lo que me decían, Denise me decía... ¡Ay, las dos en cola! Siempre corriendo. No, espérate, que yo llegué con unos... Ponchelo, así nomás, ya, lejos. Yo llegué con unos zapatos idénticos a los de Karina, le digo, siempre coordinamos en algo. Ya no, me cambié toda, me cambié toda. Estábamos igualitas. Estábamos idénticas. Me quedo poquito. Sí, nomás lejos. Desenfócame los pies, por favor. Una uña. Espérate, tú sabes que me escribían y me decía, Denise me escribió y me dice, si quieres mañana te puedes tomar el día, no vengas. A mí jamás me dice eso la productora. Y yo le decía, para, no, ojo, para grabar notas. Y yo le decía, pero ¿para qué me voy a, para qué me voy a tomar el día? No. Y cuando yo me dice, tú tómate, y yo digo, no, mañana, mañana llega mi grupo favorito y no hay forma que yo falte el programa. Toma aire porque no te quiero ver tirada en el piso de nuevo. Tranquila, ya. Tranquila, no, no pasa pelones nada. Pelones en el blog de Karina a la productora que no le gusta, te voy diciendo. Me emociono, me emociono. Bueno, mañana vienen primero representando acá el Perú, pues. ¡Zaperoco! ¡Esto! Mañana hay un programa, en serio no se lo pueden perder, no se lo pueden desde perder. ¡Desde España! ¿Quién crees que viene? ¡Vicky Corbacho! Y desde nos nuestros. Desde Colombia llega Ventino. Oye, pero es que esos canciones. Que no, porque no, que no se note. Chicas, si están viendo el programa, ya ustedes saben que yo las amo. Ellas vinieron ya aquí antes. Yo no estuve porque yo tú, me operaron. Estabas en Praga. Ah, estaba en Praga, perdón. ¡Qué guapa! Estás en Praga, estás en Europa, disculpa. Estás en Praga, estás en Praga. Yo las amo. Tenemos un video de Ventino, así que vamos a verlo, por favor. Esta es la previa nada. Ventilémoslo para todos. Ventino, adelante. Oye, eso es lo máximo. Hoy te vi y no te pude hablar. Sabemos que ya no es igual. Hoy tal vez tú puedas entender, nunca escogimos el final. Fue el tiempo quien dijo quizás, y no es cierto que yo te dejé de amar. Que hubiera desde México. Y sabes lo que yo vi en sus redes, que pusieron preparadas para comer ceviche toda la semana. Es lo mejor de llegar a Perú, es la comida. Así, es que es cierto. ¿Sabes qué me gusta mucho de ellas? Sus looks en las presentaciones. Que son ellas mismas. Sí, son ellas mismas. Sí. Pero no, las he visto también en entrega de premios Tu Mundo. En y ellas van en zapatillas blancas, así. Pero tienen unos looks que se conjugan en presentaciones, ¿no? Una tiene el color rojo acá, la otra por acá, la otra. O sea, la blusa es parecida, pero es el mismo color. Pero acá cada una maneja una tendencia bien blogueras de moda, ¿no? Me gusta, me gusta. Y no solo eso, o sea, viene Ventino, Zaperoco, Vicky Corbacho. Y, ¿sabes? No sabes lo que... O sea, nada que acá en el set cerraditos, no. Para todas las personas que nos están viendo y les gusta venir al Centro Comercial Plaza Norte... ¡Venga! ¿Qué crees? ¿Qué creen? ¿Dónde creen que van a estar todos mañana los artistas? El programa va a ser afuera. Los artistas, es prácticamente un concierto en vivo gratis. Sí, gracias al blog de Karina. Que sí, la verdad que más gracias, Jordan. Pero eso sí, o sea, hay que ser bien educaditos, recuerden, para que regresen yo más seguido. Yo Vicky sé, Corbacho lo que viene muchas veces, nos ha visitado acá, sí, también ha venido, también ha ido al mall, muy bien, sí. Y por qué no
dejar que estén ahí afuera con todos ustedes. Muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar el programa. Porque hoy también hay un programón, ¿no? Hoy tenemos un programa. Tenemos una invitada de lujo. ¿Qué es lo que tenemos, no? Hoy, por ejemplo, vamos a hablar acerca de adenoides en los niños. Qué tema tan interesante. Muchos saben, de repente han escuchado adenoides, pero ni siquiera saben dónde están. ¿Qué complicaciones traen los niños? ¿Saben que desaparece después? Yo no sabía eso. Bueno, hoy día esas cosas enterando más de todo. Nos vamos a enterar hoy día. He visto adentro a quien nos trae esa ropita linda. Así que hay un desfile de ropa para nosotras. Lindas, preciosas, espectaculares. Ya tienen jeans, faltan las blusas. Hoy se enteran, Luego, también, ideas de peruanos que vale la pena compartir. Yo estoy emocionada por eso. Qué lindas historias, qué lindo escuchar lo que vas a traer. Y la invitada, espérate, eso lo voy a presentar en un momento. Y la invitada que tenemos el día de hoy. ¡Una guerrera! Si ustedes siguen en Facebook a L con L de leucemia, o sea, yo la sigo y no tienen idea la capacidad. O sea, si tú crees que tenías un problema porque tu enamorado te dejó, eso no es problema, eso no es un problema. ¿Sabes qué? Hoy te vas a enterar. Párate ahorita y vas a ver. Ya. Enfrenta la vida, pero ya, de una. En ese momento. Que la vida te gane. Vamos, me encantan las guerreras y hoy tenemos una grande con nosotros. ¿Qué más? Negocio por internet. Ahí nos vas a mostrar el día de hoy. Mucho más. Ay, y antes de terminar, eso es, ¿qué más? Y tenemos muchas cosas más. Música, tenemos todo. Horóscopo, música, ¿no? Quiero mandar un saludo muy grande a Mía Moda, que se encarga. ¿Ustedes cumpleaños? No, se encarga siempre de vestirme. Mía está mal ahorita, está delicada. Si no estoy vestida de Mía, es porque estás en cama delicadita. Oh, lo único que te queremos decir de parte de todos aquí en el programa, Mía, por favor, cuídate, te lo hemos dicho. Ahora el cuerpo está hablando y el cuerpo se está diciendo, ¡ey, para! Descansa, Mía. Yo sé que tienes a muchas artistas. Y que la quieren mucho también. Sí, que la quieren muchísimo, pero ¿sabes qué? Yo te quiero ver bien. La gente va a entender acá, en mi equipo de producción me va a ayudar con la ropa, tú me has dejado todavía dos vestidos, así que quédate tranquila, no te levantes. Ni te preocupes. Y que las demás artistas se aprendan a vestir solas por un par de días, ¿te parece? ¡Oh, my God! Sin su ropa, pues. Ah, ok. Es que ella tiene que recuperarse, Mía, si no es así, nunca te vas a recuperar. Eso es, y siempre les digo. Ordeno que te preocupes por ti y no por nosotros. Es una orden, Mía, y no te quiero ver aquí hasta la próxima semana. Por lo menos. Descansa y quiero que estés bien, escríbeme. ¿Ya? Un beso para mí, entonces. Y tengo que mandar otro beso. Perdonen. Muchísimas gracias, Han Salón. Muchísimas gracias, Isa. Gracias por mantener el color ahora de mi cabello. ¡Qué guapa! Muy bonito. Está oscuro porque todavía tengo que cuidarlo. Después es un proceso. Ya ustedes están acostumbrando, ¿sabes? No. Cada tú tienes que volver a hacer más rubia, pelo oscuro. Muchísimas gracias, Han. Marquen, por favor, y reserven sus citas al 372-1421. 372-1421. Gracias, Han Salón. Tenemos que empezar el día con un buen tip. Un tip que solo yo, soy Descanseco, nos puede dar. Y se trata de la hamaca. ¿De qué será? Vamos a verlo. Atentos. Hola amigos del blog de Karina, ¿cómo están? Hoy tengo un tip muy beneficioso para ustedes. Hoy hablamos del poder de la hamaca, elemento que está de moda en la actualidad, pero que fue utilizado por los antiguos incas para fortalecerse, tener energía y salir adelante. La consumían para ello. Si tú te sientes deprimido, si hay muchos obstáculos en tu vida, si no tienes fuerzas, si piensas que todo está perdido, consume maca pensando en su poder y así te renovarás, renovarás las energías y obtendrás el éxito que necesitas. Si quieres, por supuesto, conocer más de mis secretos, buscas respuestas, necesitas también un cambio en tu vida, mis psíquicas y yo te ayudamos. Por eso marca el asterisco 400 desde tu celular y cambia tu suerte. Ahora. Muy bien, ¿con quién estoy? A ver, chicos, ¿están moscas? Allá. Muy bien, gracias, Josy. Y ahora sí, es momento de hablar de belleza, porque a ti te gustan también que nosotros te brindemos de repente productos caseros que te pueden servir mucho. Hemos hablado mucho de los productos para el cabello, pero hoy nos preocupamos de tu rostro. ¿Quieres aprender? Primero con la cuña, señor director. Adelante. Bueno, pues ya estamos listos para hablarles acerca de tips de belleza.
bellezas, pero con productos naturales. ¿Quién es el experto? ¿Quién siempre viene acá y nos instruye? ¿Ah? Nos hace realmente darnos cuenta que lo que tenemos en casa es oro puro. Rocco Kiria Leyson, cosmiatra, bienvenido, Roquito. Qué gusto. Gracias. Qué gusto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un placer. Empezamos con un tip muy práctico, señorita. Con el arroz, ¿no? Hoy día vamos a hablar del arroz. Con arroz. Vamos a hablar del arroz. Sabemos que el arroz es un producto que se utiliza a diario en casa porque el peruano es arrocero. Sí. Pero también la mujer utiliza el arroz de manera antiguísima o de mucho tiempo atrás para cuidar el cuidado de la piel y del cabello. Porque hoy día vamos a hablar, no solamente va a haber un tip para lo que es piel, sino también para lo que es el cabello, Karina. Así vamos es. A tratar sobre el cuidado y recordemos que este cereal es un cereal maravilloso, pero también no debemos de consumirlo en exceso. ¿Por qué? Porque tiene demasiado almidón y también te puede hacer subir de peso. Otra de las cosas recomendables, si consumes arroz, no lo consumas caliente porque no sientes el nivel de azúcar que pueda tener, porque el arroz contiene azúcar y puede engordarte, porque tú puedes comer y comer arroz caliente y no te das cuenta. Cuando lo comes frío es cuando el arroz se asienta en el estómago y ya no lo sientes tan ligero como cuando está caliente. Más. Así es. Entonces, miren ustedes. Es importantísimo que tomen en cuenta eso, que es básico. Pero ahora sí nos vamos a lo importante que contiene el arroz. ¿Qué contiene el arroz en realidad para regenerar la piel? ¿Y qué contiene el arroz en realidad para regenerar no solamente la piel, sino también el cabello? ¿Qué cosa? No tiene un alto concentrado de inositol. El inositol es un ingrediente activo que ayuda a mejorar la textura de tu piel. ¿Qué hace en realidad? Descongestiona, regenera y mejora tu piel. ¿De qué forma descongestiona? Ayuda a que los poritos abiertos se reduzcan. Como una agua tónica. Así es, por eso vamos a hablar ahorita de una tónica. Pero también ayuda a eliminar puntos negros de la piel. Qué buen dato. El inositol que contiene es alto, por eso es que mezclarlo solo va a ayudar a hacer una tónica. Ahora vamos a hablar del tips de lo que es tónica facial. El primero. Lo primero que tenemos que hacer es juntar arrocito, una taza, ¿no? Y utilizamos media taza de arroz y una taza de agua. Okay. Lo vamos a poner en una ollita pequeña y lo vamos a hacer hervir. A la hora que hierva, ese líquido de lo que hemos hecho una o dos o tres hervores, ¿no? Lo vamos a dejar descansar y lo vamos a poner, ¿no? En una tacita. Lo colamos. Lo dejamos así, tal cual, colamos, sacamos solo el agüita, como ustedes ven, y utilizamos o unas bolitas de algodón como estas o unos disquitos de algodón. Perfecto. Y lo vamos a utilizar después de habernos hecho nuestro lavado del rostro, nuestra limpieza con nuestra crema, ¿no? O leche limpiadora o nuestro gel de lavado. Vamos a utilizar esto como una tónica. Vamos a tonificar nuestra piel aplicándolo de manera así suave, presionando y jalando hacia afuera para que se empiecen a activar los poros y de esa manera quite lo que es puntitos negros, relaje y cierre lo que es poros abiertos. Miren qué bueno. Es una tónica muy práctica. ¿En la noche y en la mañana? Lo puedes hacer en la noche y en la mañana como una tónica. Recuerda que tiene que ser fresco. Así que del día prepara y ten separado tu tónica. Bueno, si ya sabes cuánta cantidad de tazas, de repente ya no media taza, de repente puede ser un puñado, ¿no? Claro. Lo que tienes que tomar en cuenta es que el líquido que bota el arroz es el que contiene el alto concentrado de inositol, lo que trabaja adecuadamente mejorando la textura de tu piel, porque no solamente va a quitar puntos negros, sino también va a ayudar a reducir lo que es poros abiertos, rejuvenecer y mejorar la textura de tu piel. Me encantó. Uh-huh. Importante, ¿no? La primera impresión es con la carita como llegas. Una cara limpia para hombres y mujeres. Esto no es solamente para mujeres. Lo puedo para ambos sexos. Y es importante para los caballeros también, para que aprendan. Una de las cosas importantísimas, señito, sé que estamos hablando de productos naturales, sabemos que los productos naturales nos van a ayudar, pero recuerde, siempre tiene que ir a un dermatólogo especialista que le explique qué tipo de piel tiene para no causarse irritaciones y malestar en la piel. Eso es importante que lo tome en cuenta para que usted pueda estar siempre cuidada y protegida y saber qué es lo que tiene que hacer y cómo utilizarlo, ¿no? Muy bien.
Ahora, para el cabello, esto sí me interesa mucho porque cada cosa que hablen yo me lo pongo en el pelo. Es importantísimo tomar en cuenta de que haces lo mismo que hiciste a la hora de sacar tu tónica para el rostro. Ajá. Puedes hacer lo mismo, haces hervir el agua con media taza de arroz, uh-huh, una taza de agua y separas el agüita, lo dejas descansar y te lo aplicas en el cabello después de haberte lavado el cabello. ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando ¿antes el cabello... de la crema o no, después no. de la cuando crema? Cuando el cabello ya está limpio, te has enjuagado el cabello, te aplicas esta tónica, ¿no? Desde ajá, la raíz hacia abajo. Recuerda poner la cabeza así para jalar y hacer los masajes hacia las puntas, porque recordemos que el cabello respira de las puntas y si no tiene un buen crecimiento, cuando empieza a partirse, es que sucede que el cabello no crece normalmente. Porque en realidad el cabello funciona o crece, tiene pequeñas hebras que son como unos maicitos, ajá, que se van ajustando el uno con el otro. Cuando se parten las puntas y las puntas se secan, es ahí donde el cabello se empieza a enfermar y no crece. Entonces por eso es que se recomienda cortar las puntitas en luna llena, ¿no? Y también puedes usar tu tónica para el cabello que va a ayudar a mejorar el crecimiento. ¿Por qué dicen en luna llena? Dirán, esto es rarísimo, pero es por la temperatura que la luna da a la hora del corte para un mejor crecimiento. La temperatura adecuada que tiene la luna ajá, llena es entre un seco y un frío, o sea, quiere decir que es una temperatura templada para que el cabello tenga una hidratación adecuada a la hora del corte y un mejor claro, crecimiento. Es que dicen que en luna llena también suceden muchas cosas, ¿no? La marea sube, uh-huh, por ende, una persona retiene más líquido. En luna llena uno debe tratar de tomar menos líquido. Si es que en la noche se dice no tomes líquido hasta cierta hora, evitarla un poco antes también porque también retenemos mayor cantidad de líquido, amanecemos más ojerosas, más hinchadas. Es normal porque en realidad, pues sí, la temperatura en luna llena... La luna influye muchísimo. Entonces recuerden que este tónico es preciso para poder hacer que tenga fortaleza, crecimiento y mejora, porque el inositol va a trabajar directamente en tu raíz, mejorando tu textura y el crecimiento del cabello. ¿Y eso es cada vez que nos lavamos el cabello? Puedes hacerlo cada vez que te lavas el cabello o tomar en cuenta antes de recondicionarte, aplicarte y después enjuagarte muy bien y dejarlo descansar y listo. Va a ayudar al crecimiento y a la mejora de la textura de tu perfecto, cabello. Perfecto. Y como un exfoliante también podemos utilizar. Ahora ¿verdad? Vamos a hablar sobre lo que es el exfoliante para el rostro. Vamos a utilizar el arroz de esta manera. Lo vamos a moler o lo vamos a meter en la licuadora, uh-huh, y después lo colamos, ¿no? Lo colamos, juntamos 5 gotitas de aceite de coco, 2 cucharadas de azúcar, ¿no? Uh-huh. Hasta lograr una pastita, ¿no? Vamos a hacerlo de una forma muy rápida. No tenemos el azúcar, creo, ¿no? No, 5 gotitas de aceite de coco, ajá, y 2 cucharaditas de agua, nada de agua. Más. Ah, ya, azúcar no. No, azúcar no. Y a la hora que hacemos esto, logramos una pastita, lo aplicamos en el rostro en forma redondeada, ¿no? Lo dejamos descansar de 15 a 20 minutos y después lo jugamos con abundante agua y hacemos un exfoliante práctico que no solamente va a mejorar tu textura, sino también va a quitar puntos negros y va a dejarte la piel relajada. Bueno, ahora la vamos a probar con los chicos, a ver a quién se lo hacemos, al chato, seguro, al chato. Bueno, pues ha estado con nosotros Rocco Kiria Leyson, un placer, mi rey. Muchísimas gracias por acompañarnos. Verdad, ya saben que estamos, ¿cómo se llama? En Rocco Professional Makeup y también en todas mis redes sociales. Un beso bien grande y los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias. Claro que sí, tomen Dios nota. Me la bendiga. Bueno, pues vamos con los signos del zodiaco. ¿Qué signo eres? Hoy día no. Todos yo los soy días, Acuario. Todos los días. Vamos a esperar por Acuario entonces, pero iniciamos ya. Yo soy Díaz Canseco, está preparadísima con Aries y Tauro. ¿Qué eres para el futuro? Adelante. Hola amigos del blog de Karina, ¿cómo están? ¿Preparados para escuchar el horóscopo de hoy y ver qué les depara el destino? Por favor, presten atención. Vamos a comenzar con el primer signo, que es Aries. Hoy es un día fértil y positivo. No pierdas la paciencia, que esa va a ser la clave de tu éxito hoy. Vas a tener buenas noticias también. Los que tienen pareja se sienten un poco inestables en la relación, pero hoy las cosas cambian. Vivirás un encuentro muy apasionado, uno que ya necesitabas. Los que no tienen pareja, evita discusiones con alguien que estimas mucho y no tomes decisiones apresuradas sentimentales. Tu número de suerte es el número 6, tu palabra clave la decisión y tu color de suerte para hoy, Aries, es el rojo.
Seguimos con el signo de Tauro. Cambios inesperados en el trabajo que te van a alterar un poco. Vas a pensar que estás perdiendo, pero no, al final va a ser para algo bueno y tú vas a saber manejar la situación con mucha habilidad. Los que tienen pareja, tu pareja de alguna manera te llama la atención y te habla con cariño, te hace reconocer el error de que hayas querido controlar tantas situaciones. Los que no tienen pareja, una declaración de amor que hace de alguien que hace mucho tiempo te está buscando. Es posible que aceptes. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte para hoy, Tauro, el celeste. Buscas respuestas, también necesitas soluciones. ¿Quieres un cambio en tu vida? Mis psíquicas y yo te ayudamos. Por eso marca el asterisco 400 desde tu celular y cambia tu suerte ahora. Muchísimas gracias, yo soy Diez Canseco. Es momento de mostrarles algo increíble y presentarles también a una persona muy importante y que tiene algo muy especial para todos ustedes. Ideas de peruanos que vale la pena compartir. Para ello tenemos a Indira Salazar, quien se han seguido en Facebook. Ella es L de Leucemia y estamos muy felices de tenerte aquí, Indira. Indira Oropesa. Indira Oropesa. ¿Y por qué me han puesto Salazar? No, Oropesa, Oropesa. Malcriados. Y yo sigo, ¿eh? Yo sé que ella se llama Indira Oropesa, pero yo dije, bueno, ah, ya no sé. ¿Cómo estás? Hola, Indira, bienvenida al programa. Nosotros felices de que estés aquí. Sé que este tema tan importante que es ideas de peruanos que vale la pena compartir es por el TEDx Lima. ¿De qué trata el TEDx Lima? El TEDx Lima es una plataforma internacional en donde se difunden ideas que valen la pena compartir, ¿no? O sea, experiencias que tengan que ver con tecnología, absolutamente de todos los ámbitos. Muy bien, en este caso tú eres parte del TEDx Lima, pero definitivamente tal vez no todas las personas conocen por lo que tú has pasado, tal vez no todas las personas te siguen y tampoco van a entender si no saben por qué tú perteneces al TEDx Lima. ¿Crees que le podamos contar un poco de tu testimonio, de lo que tú has pasado, por el cual tú eres tal vez un ejemplo para muchas personas? Claro, bueno, yo tengo 24 años y cuando tenía 20 me diagnosticaron leucemia mieloide crónica. Y bueno, a nadie le gusta tener un diagnóstico de cáncer, o sea, la edad, no importa la edad que tengas, si eres hombre o eres mujer, nadie quiere tener cáncer. Exacto. Y cuando eres joven menos, ¿no? Y yo me deprimí un montón, pero una vez que salí de esa depresión me di cuenta de que por más que hiciera pataleta o llorara o renegara, el cáncer no se iba a ir. Y lo único que estaba haciendo era perder el tiempo. Así que decidí tomar la enfermedad y sacarle el jugo, ¿no? O sea, como que sacarle el lado positivo a todo lo que me estaba pasando. Y con eso creé con L de Leucemia, que es el blog, que lo creé este año. Y un montón de cosas lindas me han pasado, ¿no? Voy a publicar un libro, estoy dando charla, o sea, voy a dar la charla en el TEDx. Vas a dar la charla para que muchas personas definitivamente... Bueno, en pantalla está apareciendo con L de Leucemia. Esto es en Facebook, si en caso ustedes quieren seguir y conocerla un claro. poco más de qué se trata. Y también para que entiendan el por qué ella va a estar en el TEDx Lima y por qué ella es un ejemplo para muchas personas y por qué ella puede decirte a ti... Levántate y continúa con tu vida porque los problemas que podamos tener tú o que pueda tener yo porque, no sé, por cualquier cosa no se va a comparar casi a nada de lo que ella pasó día a día. Y no solo tú, sino más personas que no necesariamente les haya tenido que pasar algo malo, sino claro. tal vez simplemente les pasó... se les ocurrió alguna idea en la cual ellos sirven como ejemplo para mucha gente. Claro, aparte lo que quiero que entiendan las personas es que sí, nos pasan cosas malas, a todos nos pasan cosas malas, pero las cosas malas no pasan para quedarse, o sea, claro. pasan para enseñarnos algo y una vez que aprendemos, se van. O sea, todo es temporal, nada es para siempre. Lo bueno y lo malo pasan. Y eso es lo que quiero que entienda la gente. Y que no pueden definirse por lo que les pasa. Por ejemplo, yo tengo cáncer, pero yo no soy el cáncer, yo soy Indira. O sea, yo puedo tener cáncer, pero el cáncer no me tiene a mí. Claro. Y eso es lo que quiero compartir con las personas. Que no dejen que los problemas les roben su esencia. Uh-huh. Que se puede salir adelante siempre. Exacto, que se puede salir adelante siempre. ¿Cuándo se va a llevar a cabo el TEDx Lima? El TEDx va a ser este jueves, el jueves 26, desde las... ¿Ahorita? ¿Pasado sí, mañana? Pasado mañana, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ok, en pantalla está apareciendo la fecha, por supuesto, la hora también. ¿En dónde se va a realizar? Tenemos algo malo que decirles. Las inscripciones ya se dieron y ya han sido... Se agotaron. Cerradas, ya se agotaron. Pero han sido más de 18.000 personas. Sí, han postulado 18.000 personas. ¿Y era para solamente cuántas? Son 500 cupos.
Y oh, la verdad es que... Tienen que haberlo hecho en un estadio. Sí, no, la verdad es que creo que nadie se esperaba que tantas personas hubieran querido asistir al TEDx. Por eso solamente lo hicieron para 500 personas. Y cuando fueron 18,000 fue como que, wow, de hecho el próximo año va a tener que hacer algo mucho más grande. Ok, va a haber un TEDx, entonces 2018. Sí, de todas maneras, y algo más grande para que más personas puedan formar parte. ¿Quiénes más te van a estar acompañando en el TEDx? Va a estar Wendy Ramos, Ricardo Morán, Sergio Tenorio, Moisés Salazar, Luciano Olivares... Y Anaí Cárdenas, si no me equivoco. Anaí Cárdenas, sí. Ok, la actriz, sí. Bueno, definitivamente me imagino que van a poder pasar un poco de la charla tal vez en transmisión en vivo o algo para las personas que no pudieron ir. Va a haber una transmisión en vivo, ¿sí?, durante el TEDx y aparte van a subir a YouTube todas las charlas que duran 15 minutos, las van a subir todas. Ah, me parece YouTube. Increíble. Sí. Bueno, de esa manera las personas que no pudieron inscribirse, que no llegaron, porque solo era para 500, bueno, van a poder ver esta charla, van a poder estarla en vivo y por supuesto en YouTube. También las vas a poder ver, compartirlas. Definitivamente tenerte aquí, Indira, ha sido un placer poder conocerte. Con mayor razón, porque yo sí la sigo. Ustedes saben que mi papá murió de cáncer, entonces desde ese momento yo empecé a seguirla a ella y vi que sí, que se puede superar y el dolor también se va. Entonces, esto es muy bonito, definitivamente, todas las personas que nos están viendo y si están pasando por un problema igual y están tirados en sus camas y sienten que no, Indira hasta consiguió novio, tiene una hija, tiene todo. Así que olvídense, todo se puede. Así que esto es un gran ejemplo, esperamos que les vaya súper bien. Gracias. Lima, definitivamente estamos seguros que va a ser así en el 2018. Háganlo en un estadio o en algún lugar donde pueda entrar. Sí, mucho más grande, de todas maneras. Esperamos que más apoyo de todas maneras, porque la charla es gratis. Entonces, como que... La charla es gratuita, exacto. Por lo mismo que es gratuita. La charla es gratuita. Bueno, nuevamente, para las personas que no pudieron inscribirse porque ya no hay cupo, son solo 500, las van a transmitir en vivo, así que aprovechen y estén conectados en las redes. Nosotros, muchísimas gracias. Una gracias vez más agradecerte, Indira, por estar aquí el día de hoy. Pero nos vamos a una pausa comercial. Pero tenemos un gran invitado. ¿Puedo decir su nombre? ¿Sí? Pancho Cabero ya está aquí, ya llegó. Y más adelante vamos a estar presentándolo. Así que quédense conectados con el blog de Karina. Ya volvemos.